buenos días, amigas, amigos. Pues nada, hoy voy a hacer una recetita. Voy a hacer papas al horno con su cebollita, su papita, su pimientita, su sal, su vino blanco y su limón. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado voy a hacer guisantito con un poquito de aceite, con su agua, un poquito de aceite, sal y avecrim. ¿Vale? Para hacerlo de guarnición. Y por otro lado voy a hacer un salmón a la sartén. ¿Vale? Con su sal y su pimentita. ¿Eh? Y luego le vamos a hacer su salsita por encima. ¿Eh? Vamos a hacerle su... No sé si tendré perejil. Voy a buscar a ver si tengo perejil. Para hacerle su salsa por encima, que lleva perejil, lleva ajo y lleva su limoncito. ¿Vale? Todo triturado. Y se le zampa por encima y eso está de muerte. Bueno, pues enseño la bandejita que la voy a meter en el horno. Y como llevo, como estoy haciendo los guisantes, ¿vale? Mirad, chicas, chicos. Pues aquí tenemos en la misma bandeja del horno. Le he echado aceite. Le he puesto sus papas cortadas en rodajas sin quitarle la piel. Las he lavado muy bien, ¿vale? Le he puesto su cebolla. El que quiera ponerle pimiento le puede poner pimiento. Toda la clase de verdura que quiera, ¿vale? Su sal, su pimientita de, o popurrí de pimienta, ¿vale? Y ahora le vamos a echar su vino blanco y su limoncito. Y lo vamos a meter al horno hasta que se pongan tiernecita y doradita, ¿vale? Mira, pues venga, voy a ir por el vino. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Vamos a echarle, ¿ves? Su vinito blanco. ¿Eh? Su vinito blanco. Ahí. Y ahora le vamos a echar su limoncito. ¿Eh? Su limoncito. Y el que quiera le puede echar un poquito de perejil por encima, ¿vale? Y nada, esto se mete en el horno y se deja hasta que se ponga tiernecita y doradita. ¿Vale? Ha puesto ya para el horno. Amiga, amigo, ahora tenemos en otro lado agüita caliente con guisante, un poquito de aceite, un poquito de sal y un poquito de avecrim, ¿vale? Para que se haga esto para guarnición, ¿vale? Esto luego se lo echaremos, pondremos las papitas en un lado del plato, unos poquitos de guisantito y un poquito de salmón, ¿vale? Y eso será la comida de hoy, ¿vale? ¿Veis? Y aquí tengo las dos piececitas de salmón, ¿vale? Que las cortaré para cuatro personas. Esto lo compró mi cuñado para la niña. Bueno, lo compró para todo. Pero no sabía que estaba en el frigo. Yo para mí que lo habíamos gastado todo en el congelador. Y ahora saca los guisantes, me he visto el salmón. Así que nada, lo voy a hacer y la receta esta se la voy a dedicar a mi cuñado. ¿Vale? A todo el que me ve y sobre todo a mi cuñado. ¿Vale? A ver si así lo aprendo a cocinar manualmente. Porque mi cuñado todo lo cocina con la Thermomix. Muchos besitos y nada, luego enseñaré el salmón haciéndolo. De momento vamos a dejar que se hagan los guisantitos, ¿vale? Y las papitas, ¿vale? Venga, pues venga. Mirad, chicas, chicos, ya tengo toda la Navidad quitada, ¿vale? Así que aquí tengo hoy la faena de hoy. Ropa y más ropa. ¿Vale? Todo lo he quitado ya. Así que nada. Hoy ropa. Mira mi gatillo. Estos son para regalarlos, estos gatitos. Ya se los van a llevar. Porque ya se están poniendo por todos lados y no puede ser. Mira qué bonita es. Si alguien la quiere, que me lo diga. Una niña. Mira. Otra niña. ¿Eh? Bueno, mira. Esto es. Mira la ropa que tengo hoy. Lavadora de ropa colorada. Y más ropa negra. Así que hoy es día de ropita. Lo tengo todo limpio. Hoy ya os digo que es día todo de ropa. Así que a ver si me cunde el día. Bueno.
voy a seguir con mis cositas y ahora os enseñaré la comida, ¿vale? Vamos a ver cómo van las papitas. Mira, todavía no están hechas. ¿Vale? Pues seguimos haciéndola. Esto ya lo he apagado, ¿vale? Llevan unos 20 minutos por ahí, eso ya está hecho. Venga, y hasta ahora. Ahora sigo enseñando las cositas. Mira mi gatita. Ese machito también lo regalo, ¿eh? El que quiera gatito, que venga y me lo diga. Mira mi niña, qué bonita es. Esta es mi Lucera, la que se perdió. Que la busqué por todo mi barrio. Y a los 15 días o así apareció gracias a una muchacha de aquí detrás. ¿Vale? Que se llama Sonia. ¿Eh? Sonia y su hijo Raúl. Me la encontraron. Hola, Lucera. Mira qué bonita es. ¿Vale? Mira, ya tengo mi Bubi. Mira mi Bubi, qué bonita es. Esta me la trajo mi gatita Mini, me la trajo en la boquita chiquitita. Se la quitó a su hija y me la trajo y la crié yo. Y como me mataron a mi princesa, pues cogí y me la quedé para mí. ¿Eh? Y mi Luca, que está ahí, mañana voy a castrarlo. ¡Luca! 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 ¿Veis? Mañana va a castrarlo. Bueno, venga, un besito y hasta ahora. Mira, chicos, voy a grabar un trozo de mi barrio. ¿Vale? Que voy a echar gasolina en un momentito. Para que mi marido luego se pueda ir al trabajo. De ahí de Capepín, ¿no? ¿Vale? Y voy a grabar un trocito de mi barrio. Esta es la calle General. Perdonadme, pero estaba grabando con el móvil al revés. No me había dado cuenta, mi alma. Como veis, yo vivo donde está el campo. Estamos alejados de Torreblanca y de Alcalá de Guadaira. ¿Vale? Me quita la música, que no me acordaba que como tenga copyright me quitan el vídeo. Gasolinera. Pues chicos, al final me voy a ir a la otra gasolinera porque tengo que hinchar la rueda del coche, ¿vale? ¿Cómo va, hijo? Va a haber que empujarte, mi arma. Mira, eso que se ve ahí es la lumbrera, ¿vale? Y esto es la iglesia de aquí, de Torreblanca, una de ellas, ¿eh? Tenemos dos.
aquí en esta callecita, pues está al final el médico. Que la han cambiado aquí. ¿Ves? Esto sería las lumbreras. En esta zona se vive muy, muy, muy tranquilo y muy bien también, ¿eh? Yo me he criado aquí en las lumbreras. Estas son las casas tan carísimas que hicieron, que valían 100 millones de pesetas, ¿eh? Que están pegadas al Mercadona. En esta zona viven muchas personas mayores. Estos pisos, mira, empezaron a hacerlo y como cayeron lo de las obras, ahí se han quedado medio muertos, todos sin hacer. Seguimos en Torreblanca, ¿eh? Torreblanca muy grande. Aquí está el gimnasio de mi marido con sus amigos. Y ahí tenemos la otra gasolinera, que está muy baratita y tiene para hinchar la rueda. Pues nada, chicos, ya hemos llegado. Así que habéis salido un ratito. Ahora seguiremos con la faenilla. Bueno, chicas, chicos, pues ya estamos aquí después de echar la gasolina. Y vamos a grabar ya el salmoncito, ¿vale? Y le vamos a hacer su salsita. Y ya luego lo mezclamos todo lo que hemos hecho y un platito que no, que sea un poquito saludable, ¿vale? Mira, pues venga. Chicos, esto ya está. ¿Veis? Esto ya está para servirlo. Bueno, chicas, chicos, pues vamos a hacer el salmoncito, ¿vale? Vamos a echar una sartén antiadherente. Vamos a echar aceitito, ¿vale? Para dorarlo. Parece que hay mucho aceite, pero no, ¿eh? Ahí. Vamos a encenderlo. Ahí. Espera que se caliente un poquito el aceite y ahora lo echamos, ¿vale? Bueno, chicos, pues vamos a echar. Mover el aceitito por toda la olla, ¿vale? Sartén antiadherente, cuñado, un besito, que sé que me estás viendo, ¿eh?
Se vamos a usar. Un popurrí de pimienta. ¿Ves? Popurrí de pimienta. Yo la verdad que este pescado lo compro poco. Pero mi cuñado estuvo el otro día en el Mercadona y compró un pescado de estos enteros, fresco. ¿Vale? Y como os he dicho antes, me quedó hace poco en el congelador. Y yo no lo sabía ni que estaba en el congelador, pero al buscar los guisantes, lo he visto, digo, bueno, pues lo vamos a hacer. ¿Eh? Ahí. Y ahora vamos a coger perejil. Un cacharrito de esto, de la turmi, echamos el perejil. Vamos a, antes de echarlo, lo vamos a cortar. Vamos a hacer un murruñito y lo vamos a cortar para facilitar la turmi de molerlo, ¿vale? Ahí. ¿Veis? Vamos a echar una mijita de sal. Una mijita de sal. Un limoncito. Un limoncito. ¿Vale? Ahí está. La sal, el perejil y un limoncito. A ver, vamos a quitar los huesos que han caído. Vamos a quitar con el tenedor. Chico a chico, con el tenedor lo quitáis, lo sacáis. Que esto fuera. Y le damos un poquito de aceite de oliva, ¿vale? Un poquito. Y su ajito, vamos a darle ajito. Vamos a pelar unos cuantos de ajitos. Mira, esto lo vamos a echar. Cuatro ajitos, ¿vale? Lo vamos a cortar chiquitito y lo vamos a echar en el bote. Bueno, chicas, chicos, le vamos a dar la vueltecita con mucho cuidado. Cuñado, ya te estoy echando de menos. Bueno, pues yo estoy haciendo pescado aquí porque como no tengo termomir esa, pues... Pues nada, hay que aviarse lo que tiene uno. Y ya está. Mira, aquí tenemos esto. Lo vamos a moler, ¿vale? Ya sabéis que lleva la sal, aceite de oliva, ajito, el perejil y un limón, ¿vale? Lo voy a ir moliendo de mientras que esto se hace. Para esto
para que lo veáis. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Está buenísimo. ¿Veis? Ahora lo cortamos por la mitad y un trocito para cada uno, lo acompañamos con sus papas y con los guisantes. ¿Vale? Esto es allá. ¿Veis? En su punto. No, lo vamos a dejar caminita, porque mira. A ver. No me voy a poner porque mira, por aquí no. La camisita. Bueno, cuidado, se nos vaya a partir. Y ya hacemos la gracia. Qué bien huele, chicos. Mirad, chicos, chicas. Qué vista. Bueno, ahora. Lo vamos a preparar para servirlo. ¿Vale? Lo vamos a cortar. Bueno, chicos, pues ya lo apago, ya lo tengo cortadito para cuatro personas, ¿vale? Mira. Lo vamos a apartar. Ahora ya os lo presento la presentación, ¿vale? Bueno, chicos, pues aquí tenéis ya el plato terminado. Un platito para no engordar. Su guisante en salsita. Papitas asadas con cebollita. Y el salmón, ¿vale? Ahí lo tenéis. El plato de hoy. Espero que os guste. Y que se suscribáis y le deis a like, ¿vale? Y os guste este un ratito conmigo. Un besito para todos, ¿vale? ¿Vale? Comidita sana. Salmón con papas asadas y guisantes en salsa. ¿Vale? Para toda mi familia. Un besito para toda mi gente y toda mi familia que tengo lejos, ¿vale? Le dedico a todo el mundo la receta. ¿Vale? A todo el mundo que me ve. Ahí tenéis. Creen de la creen. Te lo dedico, Vero. Un besito. Ahí tenéis, amiguito. Para los del Instagram. Para el que me quiera seguir, ¿vale? Salmón, papitas asadas y guisantitos en salsa. Vamos que nos vamos, muy pronto la receta en el canal. Ya, chicos, ahí va, que se me ha olvidado echarle la salsita para que la veáis, ¿vale? Todos los días seré la envidia del gym. Viajaré a
Ahí va la salsita, calentita. ¿Vale? Ahora sí que sí. Vamos que nos vamos. Un besito para todos. Y ya sabéis que os quiero ver en mi canal. Familia mía, un besito. Bueno, chicos, chicas, pues nada. Son ya las 5 de la tarde. Y voy a descansar un ratito, ¿vale? Son las 5:30. Me voy a sentar un ratito y luego me pondré a doblar la ropa, ¿vale? Os voy a enseñar que me queda ya un montoncito nada más y ya estoy secando. Secando y lavando otra de esto de ropa y ya termino con el bombo. Ya veis la que me queda ya. Solo me queda ya esa. Y el bombo vacío. ¿Vale? Solo queda una o dos ropillas blancas ahí debajo. Esto es lo que me queda de todo lo que había. Así que, pues nada. Voy a descansar un ratito. Un besito muy fuerte y espero que os haya gustado el vídeo de hoy, ¿vale? Y hayáis pasado un ratito agradable. Un beso y si queréis estar conmigo, en compañía mía y de todas las personas que nos ven, pues nada, se suscribís y le dais a like, ¿vale? Quiero, amigos.